empiezas a tocar la guitarra a los 8 años. Sí, a los 8 años empecé a tocar la guitarra. Empezó a gustarme la guitarra y ya con 9 años empecé. A los 12 empieza, digamos que tu maestro es Manolo Sanlúcar. Bueno, sí, es que a los 12 años yo tuve la gran oportunidad de estar con Manolo porque un día me escuchó tocar, se interesó así un poco por mí y informalmente me invitó a su casa a estar un mes en San Lucas, o mes y medio que estuve, y estuve con él. Una experiencia preciosa. Bueno, y los premios los voy a contar yo porque los tengo aquí apuntados, son enormes. Premio Nacional de Guitarra con 13 años, Premio de Jóvenes Intérpretes de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Premio Nacional de Guitarra Flamenca de Jerez de la Frontera, ganador del Concurso Nacional de las Minas en el año 84, Zipa de Oro como concertista del año en Colombia en el 86 y Premio Concurso Internacional de Badajoz en el 87 y un LP, Capricho de Bohemia. Yo, sin embargo, Daniel, yo me pregunto, un hombre con tantos premios, el ambiente familiar influye mucho porque me imagino que a ti un día te daría por tocar la guitarra y cómo fue, dijiste, me pongo a tocar la guitarra, me gusta este instrumento. Bueno, pues yo me puse a tocar la guitarra un poco, aparte de que me gustaba, es la verdad, aunque me cueste trabajo decirlo, estaba un poco acomplejado, porque mi hermano era, bueno, mi hermano José Joaquín, que es bailador, entonces yo me sentía un poco acomplejado, a mí me gustaba la guitarra, yo quería hacer también que me tocara las palmas a la gente, como a mi hermano, mi hermano se lo llevaba todo, yo no me llevaba nada, digo, yo tengo que hacer algo, y entonces pues me gustaba mucho la guitarra y me incliné por eso, además, quizás a lo mejor por eso, porque tenía al lado una persona que, en fin, que siempre tener una persona al lado del mundo te picas todavía más a ser artista.